Hola, ¿cómo están? Lindísima gente. Un beso a todos ustedes. Su amiga Sharmila Artes y Creaciones, siempre a ustedes dándole la bienvenida. Y aquí con mi nena, mi amor, saluda corazoncito, salud. Aquí con mi nena Chantal, con ella presente porque, bueno, vamos a empezar a hacer los trabajos navideños y ustedes saben que la Navidad es del niño. Por eso llegaste con mi nena. Primeramente les quiero a ustedes presentar mis trabajos que yo realicé anteriormente. Quiero invitarles a que vean. Miren ustedes, acá mi nena, mi amor, voltea. Modelando un hermoso gorrito navideño para nena. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes. Aquí yo con mi gorrito navideño para persona mayor. Sabemos que el gorro es unisex. Lo tengo, este gorrito tejido a crochet, lo tengo subido en tutoriales, ¿sí? Pero debajo de mi tutorial, ahí les voy a dejar el link, así como esta esfera navideña, también subido en tutoriales. Pásame, mi amor. La campana. Acá, como ustedes pueden ver, tengo también este muñequito de nieve tejido a ganchillo navideño para decorar el árbol navideño. Precioso, ¿cierto? Subido en tutoriales. Lo voy a dejar el link también debajo del tutorial. Es lo mismo. Precioso, ¿cierto? Lindo. Mi amor, pásame la carta de Papá Noel. Eso no es ya. Aquí les presento la carita de Papá Noel, tejido a ganchillo, también subido en un tutorial. Lo voy a dejar el link debajo de mi tutorial para que lo tengan. Tengo esta hermosa botita, miren, decorativo para un árbol navideño. Lo dejaré también el link debajo de mi tutorial. Aquí tienen ustedes una campanita navideña, subido el tutorial. También lo voy a dejar debajo de mi link, el tutorial de esta campanita navideña. Mi amor, pásame la estrella, corazón. Aquí tienen ustedes, miren, miren ustedes, esta hermosa estrella navideña, subido ya en tutoriales. Lo voy a dejar también el link debajo de este tutorial para que lo tengan ustedes ahí. ¿Sí? Presente, mi amor. Acá tienen, miren ustedes, una corona navideña realizado con CDs reciclados y con el ganchillo colocado una flor en medio de cada CD. Precioso, ¿cierto? Subido en tutoriales. Los que presento son mis trabajos anteriores que realicé por Navidad, ¿sí? Les invito a ver el tutorial. Lo voy a dejar el link debajo de este tutorial para ustedes. Aquí también, miren, les presento este hermoso árbol navideño. Dentro he colocado bastoncitos, gorritos y lo he realizado con CD reciclado y tejido con ganchillo. Precioso, precioso trabajo. A ver, mi amor, préstame. Miren ustedes, acá tengo CD reciclado realizando una botita, subido en tutoriales. Aquí tengo un CD también realizado, un arbolito navideño, subido en tutorial. Lo voy a dejar, como les digo, todos ahí debajo de mi tutorial para que lo tengan el link. Mi amor, pásame. Acá tienen ustedes un bastoncito navideño realizado, como lo ven, en un CD reciclado. Lindo trabajo. Aquí tienen un gorrito navideño realizado también en CD. El tutorial, como les digo, lo voy a dejar debajo de mi tutorial. Miren, acá tengo
una hermosa estrella navideña. El link lo dejaré debajo de mi tutorial, ¿sí? Son trabajos realizados anteriormente. Así como ustedes pudieron acá apreciar el trabajo realizado por Artes y Creación de Sharmila, bien, espero que haya sido para ustedes, así como para mí, hermoso mis trabajos, porque siempre yo lo hago con cariño, con amor para ustedes, ¿sí? A todas ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por ese me gusta que siempre me dan a mis trabajos, gracias por enviarme sus trabajos, sus fotos a mi Facebook. Yo esas fotos, como ustedes visualizan, les subo sus trabajos para que el público lo vean, sus trabajos de ustedes, que lo hacen tan hermoso como lo hago yo. ¿Sí? Los quiero un montón. Mil besos para todas ustedes. Y a partir de esta semana, ya, vamos a empezar ya con los trabajos navideños. Como les dije, esto fue los trabajos anteriores que yo hice, que yo realicé. Y yo quiero que ustedes también tengan conocimiento de lo que yo trabajé anteriormente, mis trabajitos. ¿Sí? Bien, aquí entonces yo con mi nena Chantal, me despido. Y ya la siguiente semana que empieza lunes, que ya estamos ya este viernes, bueno, hoy día viernes, estamos 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17. Ya estamos empezando con nuestros trabajos de este año navideños para ustedes, porque ustedes me lo están pidiendo, ¿sí? Ahí empiezo con mis trabajos. Voy a empezar a hacer camino de mesa, voy a empezar a hacer tapetes, juegos de baños, vestidos de muñecas para Navidad, navideños que me están pidiendo. Y si ustedes quieren otros trabajitos más navideños, dejen un mensaje, comuníquenme qué es lo que quieren que prepare y yo lo voy a realizar. Pido mil disculpas, por favor, también a mis suscriptores que me enviaron sus fotitos, me enviaron comentarios pidiéndome que realice trabajitos para ustedes. Por favor, mil disculpas, pasando estos trabajos temporales de fiestas navideñas que estoy yo realizando, ¿sí? Voy a empezar a hacer los trabajos nuevamente, ¿sí? Pero por favor, quiero que entiendan, como ya empezamos las festividades, estoy haciendo los trabajos por festividades, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta un próximo, como les dije, video para el lunes 17, que ya empezamos con nuestra semana de la quincena, como el lunes 17, hasta finalizar octubre, vamos a hacer trabajos navideños, y el mes de noviembre también realizaremos trabajos navideños, ¿sí? Y ya en diciembre, ya si, vamos a ver si seguimos con los trabajos navideños, si no ya cambiaríamos a los trabajos anteriores que he dejado pendiente de ustedes. Bien, entonces, mi amor, nos despedimos. Chao. 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 Mi amor, besito. Mil besos a todos ustedes, yo los quiero un montón y, como les digo, muchas gracias por su apoyo hacia mi persona. Artes y Creación de Sharmila se despide. Sharmila, ya. Chao. Chao.